bienvenidos y bienvenidas al teatro, al noveno certamen de teatro infantil y juvenil Ciudad de las Cabezas, que llevamos muchos años celebrando, que vosotros, algunos de vosotros, estáis viniendo desde la primera edición. Os cogería muy pequeñitos en educación infantil y cada año habéis tenido la suerte o la oportunidad de acudir al teatro y disfrutar de las obras que nos presentan alumnos y alumnas de centros educativos como el nuestro. En esta ocasión, desde Benalmádena, en Málaga, viene un grupo que se llama Aleceia Teatro, que nos va a ofrecer teatro clásico, un teatro que no es fácil de entender, pero que ella, la directora, ahora nos va a dar unas explicaciones tan maravillosas como las del año pasado, que consiguió que fuera la vez que yo he visto, yo, con la edad que tengo y habiendo visto mucho teatro, entendiera mejor que nunca el teatro clásico. Yo se lo agradezco porque me abrió los ojos y lo vi mucho mejor. Por eso, cuando ella hable, quiero que escuchéis con muchísima atención porque va a ser fundamental para que luego entendamos bien lo que vamos a ver aquí en estos momentos. Antes de nada, yo siempre me gusta repetir lo mismo, que tengáis en cuenta que los actores que están aquí, que lo hacen con una profesionalidad tremenda, pero que no son profesionales. Son alumnos y alumnas de un colegio igual que sois vosotros y vosotras. Por lo tanto, yo os pido, como os conozco a la mayoría, sé que lo voy a conseguir rápidamente, os pido respeto absoluto a estos jóvenes que van a actuar para vosotros. Y el respeto se demuestra de varias maneras. La primera, con silencio. Silencio absoluto para poder escuchar con atención lo que ellos van a decir en escena. Segundo lugar, muy importante, no moverse, no salir. Ya hemos dicho en la puerta que no se salga al servicio. La hora no dura tanto, vosotros ya sois mayores, no sois niños de 4 años y sois capaces de aguantar durante una hora pues las ganitas de hacer pipí. Así que no sale nadie. ¿Por qué? Porque distraéis a los compañeros, perdéis vosotros el hilo de la obra y también podemos distraer a los actores. Y yo siempre pido que vienen de lejos, se han levantado muy temprano, han sido a las 6 de la mañana desde Benalmádena, han hecho un esfuerzo muy largo durante mucho tiempo en preparar la obra, que qué menos que cuando termine la obra les demos un grandísimo aplauso, porque nada más que el trabajo que llevan hecho lo merece. Pero es que además encima, como os va a gustar mucho, el aplauso tiene que ser muy, pero que muy grande. Yo también quiero decir, antes de empezar y de pasar a esta obra, que se os han dado dos papeles. Uno en el que se explica un poco el argumento de la obra, pero que ahora ella os va a ayudar también a entenderlo, pero que no es para tirarlo al suelo, sino para que lo guardéis. Y también luego, cuando termine la obra, lo leáis y os sirva para recordar lo que hemos visto en escena. Y luego se os ha dado otro papelito un poquito más pequeño, que es de una obra de teatro que se llama Se apagan las luces, que vamos a estrenar el sábado que viene, este sábado, a las 8 de la tarde aquí en el teatro. Es una obra que hace Pavolumas Teatro, que son actrices y actores también como vosotros, alumnos de los dos institutos. Aquí ahora mismo hay alguna actriz de la obra, del Bergenburi, no sé si habrá venido alguno de los actores, pero una obra interesantísima y que os invitamos a que vengáis el sábado, ya por vuestra voluntad, no porque os traen bueno, hoy venís porque os da la gana también, porque lógicamente nadie os ha obligado a venir, ha venido el que quiere, pero que vengáis sin el instituto, que vengáis con vuestros amigos, que es muy bonito venir al teatro y además así apoyáis a jóvenes que están haciendo teatro, jóvenes como vosotros, y lo mismo, a algunos les gusta y se quiere incluir en el grupo de Pavolumas y los metemos para la obra del año que viene. Así que vamos a escuchar ahora a Desiree, la directora de la obra que vamos a ver, que nos va a explicar perfectamente qué es lo que va a pasar aquí. Confío mucho en ti. Haremos lo que podamos. Uf, qué presión. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, ¿vale?
Espero que disfrutéis igual que nosotros disfrutamos haciendo teatro. El teatro, como fuente de la raíz de nuestra cultura, no solamente es para verlo, es para disfrutarlo. Es como ir al cine, pero a lo afro. Tú te tiras a la piscina y ese día puede que haya agua o no haya agua. Yo os invito a que disfrutéis con nosotros. La propuesta que vais a ver, Electra, de Sófocles, una sofoclea, pese a que mantiene la estructura clásica, es decir, ¿vale? Tiene patos, tiene anagnórisis, tiene amartia, tiene todos los componentes que tiene que tener una tragedia, tiene coro. Porque una cosa muy importante, para que sea tragedia, tiene que haber coro. Sin coro es un drama, pero no una tragedia. ¿Ok? Bien. Pues eso es muy importante. Tiene la estructura clásica, la anagnórisis, el reconocimiento, bien sea por señales, bien sea porque lo dice el propio actor, o bien sea porque hay algo, un detonante, que nos dice que ese es el personaje que llevábamos mucho tiempo buscando. Para que sea tragedia, también se tiene que suceder en 24 horas, en lo que dura un ciclo horario. Es decir, normalmente las tragedias empiezan de noche y acaban de noche. Así que cuando veáis cambios de vestuario de diferentes horas del día, es porque está sucediéndose ese ciclo horario. En este caso no tenemos cambios de horario, lo hacemos en un ciclo horario, pero vamos siempre con el mismo vestuario, más o menos. Ya, por los cambios nada más. Una de las características que tiene nuestra Electra y que espero que os guste es que está contemporaneizada y vamos este año en líneas postmodernas. Es decir, vais a ver música moderna, si hay algún K-popero por ahí, pues igual lo reconoce, ¿ok? Vamos en líneas modernas, pero manteniendo el hilo argumental y siempre justificando los porqués. No está puesta la música porque sí, está puesta porque lo que está sucediendo en ese momento alude a la letra y a la simbología propia de la propia canción. No hay letras de canciones, es todo instrumental. Por primera vez también tenemos música en directo. Nuestro alumno Cristian, que es alumno de tercero de la ESO, introduce la música en directo. No está, hay música también de lata, pero casi todos los números van en directo. Hay danza, no sabemos bailar, pero hacemos lo que podemos para bailar, con lo cual hay danza. Los alumnos que vais a ver son de segundo, tercero y cuarto de la ESO, muy jovencitos, y llevan un año trabajando en esto, es decir, que empezaron cuando estaban en primero, segundo y tercero, súper pequeños. Es un mérito para ellos danzar, corear e interpretar, poca broma. Bien, Electra. Para entender la Electra, entender que pertenece a una trilogía, una trilogía. Para entender la Electra, entender que la casa atrida Agamenón es una casa que debido a las circunstancias dadas del propio Agamenón, cuando le dicen los dioses, si quieres ganar la guerra de Troya, tienes que hacer un sacrificio. Normalmente los dioses son caprichosos y esos sacrificios suelen ser de sangre. ¿Qué le piden los dioses? Que tiene que sacrificar a alguien suyo, consanguíneo, para que él pueda ganar, irse a la guerra y ser vencedor. En este caso, decide sacrificar a una de sus hijas, Ifigenia, ¿vale? Donándosela a los dioses para ser victorioso en la batalla. Y eso es lo que sucede en todo este conflicto. Vais a ver que tanto Electra que... ¿conocéis el síndrome de Edipo? El síndrome de Edipo es cuando el hijo ama tanto a su madre que está por encima de lo normal, ¿vale? Es casi que está enamorado de la mamá. Y el síndrome de Electra es el antagonista, cuando la hija ama tanto a su padre que llega incluso a estar enamorada de ella. El amor que Electra siente por su padre es magnánimo, omnipotente, está por encima de lo que es razonable para nosotros. Obviamente esto es tragedia, es teatro clásico. Y eso es muy importante a la hora de entender a la propia Electra y lo que ella defiende. Así como Clitemnestra, que es la antagonista a Electra, defiende su concepto de madre. No juzgamos, intentamos entender, ¿vale? Se van a enfrentar dos potencias muy fuertes sobre el escenario que van a chocar. Ambos van buscando un objetivo y nos lo van a contar. Vais a ver que van con aires asiáticos, ¿vale? Así unimos Occidente y Oriente a través del Mediterráneo. Y también vais a ver que tanto es un vestuario muy complicado, con muchas piezas
Para poder poner esta obra en escena necesitamos 3 horas de maquillaje, peluquería y vestuario, que se dice muy pronto, pero es muy complejo el vestuario de Electra y es un giro más a la que ya en su día hicimos como propuesta. Decidimos hacerla en posmoderna porque está pensada para vosotros, no tanto para los adultos como para la gente joven, está pensada para la gente joven. Y las danzas también están pensadas para la gente joven. Los dioses castigan a la casa Atrida porque cuando Agamenón sacrifica a su hija, realmente no la sacrifica, sino que la encierra, la esconde en Tauro. Y hay un libro que se llama Ifigenia entre los Tauros. Nos tendríamos que leer Ifigenia entre los Tauros. No es necesario. ¿Qué hace Agamenón? Sacrifica un siervo y dona ese corazón del siervo y su sangre a los dioses, haciéndolo pasar por su hija. ¿Qué sucede? Porque desde ese momento los dioses dicen: hasta aquí hemos llegado. Y es por eso que su casa es maldecida. Cuando los dioses maldicen una casa, no maldicen solamente a esa persona, sino que maldicen a toda su estirpe. Toda su consanguineidad tiene que morir. Y por eso es importante entender a la Electra, porque todos, de alguna manera u otra, van a ser castigados. Los dioses son caprichosos. ¿Vale? Bien. Electra comienza justo al día siguiente de la muerte de Agamenón. La primera escena que vais a ver, son los miedos de Electra. Hace alusión a los miedos de Electra, que bien el coro y también los propios personajes dicen. Crisótemis, que la vais a ver, cuenta cuál ha sido su augurio en sueños. A esos miedos que tiene la propia Electra, a ese deseo que es incontrolable, a todo eso que tiene ella contenido y que no puede decir. Eso es la primera escena, es la que vais a ver. Y a partir de ahí comienza la obra. ¿Okay? Todo lo que es la estética de la obra hace alusión a esos miedos de Electra, hace alusión a ese color que equivaldría, porque una de las características de Electra es que es un poco bipolar. De repente es feliz aquí arriba, como de repente es súper desgraciada y está abajo. Esa bipolaridad juega un papel muy importante en el carácter de Electra. Esa bipolaridad representada en las texturas de la propia escenografía para darle así más simbolismo a todo el conjunto y elevarla más y hacerla más sofoclea aún. La característica principal de Sófocles es su simbolismo, así como todo lo que nos cuenta a través de sus coros. El coro hace avanzar la tragedia y los personajes nos explican lo que está sucediendo. Bueno, no voy a dar más la chapa, podría estar hablando una dramaturgia entera de Electra, pero no es necesario. Así que espero que con estos datos seáis capaces de entender el proyecto que hemos montado y que vais a ver hoy y que ellos muy gratamente os van a mostrar. Disfruten de la función, sean felices. Solo pido que silenciemos los móviles, que no encendamos las pantallas, porque desconcentra un montón, cuesta mucho trabajo, sobre todo en este tipo de tragedias, concentrarse y es muy difícil mantener lo que se llama la construcción del personaje todo el tiempo si entre el público hay lucecitas que se encienden o sonidos que nos sacan del aura y la atmósfera que estamos creando para vosotros. Disfruten del espectáculo, pásenlo muy bien, nosotros lo pasamos igual de bien con vosotros. Muchas gracias por todo. Thank you.
Orestes, esta es la antigua Argo. Mira hasta dónde hemos llegado, hasta la rica Micenas. Y aquí estamos, ante la mansión de los Pelópidas, donde un día, después de la muerte de tu padre, te recibí a manos de tu hermana. Te he criado hasta el día de hoy. Pero ahora, ha llegado la hora de que vengues la muerte de tu padre. Aunque en amanecido no hay hombre alguno en la morada. Actúa. En el estado en el que están las cosas no da lugar a vacilar, sino a obrar. Querida anciana, te mereces saber lo que he resuelto. Cuando fui al oráculo Piti, para saber cómo castigar a los culpables de la muerte de mi padre. Apolo me respondió: tú solo, sin armas, sin ejército, y de secreto debes de tu propia mano darles muerte. Así que he decidido que tú entrarás en palacio y averiguarás lo que ocurre allí. No te reconocerán ni sospecharán de ti después de tanto tiempo. Les dirás que eres un extranjero y vienes a anunciarles mi muerte. ¿Tu muerte? Sí. Diles que tuve una muerte violenta porque me caí de un carro veloz a los fuegos pitios. Así haré. Yo, después de haber hecho las libaciones a mi padre y dejar mis cabellos sobre su tumba, volveré aquí con una urna entre mis manos, haciéndoles creer que traigo mi cuerpo reducido en cenizas. Después, vivo, apareceré ante mis enemigos. Tú, entra y haz tu cometido. ¡Desdichada de mí, que no puedo hacer nada! ¿Has escuchado? Parecen los lamentos de alguna sirvienta. No es mi hermana Electra. Quedémonos aquí a escucharla. No. Será mejor que nos apresuremos a cumplir las órdenes de Loxias. Escucha, Orestes, tuve a hacer las libaciones a tu padre. Que ya llegará tu venganza. ¿Por qué deseas tantos dolores? ¡Insensato! ¡Quiero olvidarte!
Sola sufres esta calamidad. Ni siquiera los tuyos de sangre lo hacen. Y Orestes, que volverá algún día a la tierra ilustre de Micenas. Solo espero sin cesar, no casada y sin hijos. Y él desea siempre volver. Y deseando no vuelve jamás. Tranquilízate. El gran Zeus solo ve. Mándale tu venganza. Y no te irrites con tus enemigos. Ni los olvides mientras tanto. El tiempo es un dios complaciente. Pero he pasado parte de mi vida en falsas esperanzas y ya no puedo aguantar más. ¡Me consumo! No tengo amigo que me proteja y vivo en mi propio palacio como una esclava. Fue lamentable el grito de tu padre cuando el golpe de la hacha cayó sobre él. La astucia enseñó. El amor mató. Mi padre fue degollado por las manos de dos asesinos que me han arrancado la vida para siempre. Que jamás les suceda la felicidad. No hables, ni grites tanto. Es preciso no provocar a los que son más poderosos que uno. Mis lamentos no acabarán jamás. No aumentes tu mal con otros males. Te aconsejo como una buena madre. ¿Está bien no cuidarse de los muertos? ¿Dónde está el hombre que piensa así? Hija, he venido aquí tanto por ti como por mí. Si no he hablado bien, discúlpame. Compañeros, me avergüenza que mis lamentos os parezcan demasiado repetitivos. Pero la necesidad me obliga a ello. Tengo por mi más cruel enemiga la madre que me concibió. Vivo junto a los asesinos de mi padre. Estoy bajo su poder. Tengo que ver al asesino de mi padre, Egisto, sentarse en el trono y ver cómo disfruta en el lecho de mi miserable madre. Si es que puede llamarse madre. Y tengo que soportar todo esto. Y lloro sola en mi morada. Y me consumo. Pero lo peor son las injurias de mi madre. Una madre te diga que perezcas miserable. Así ladra y de pie, su ilustre amante le excita cobarde y malvado. Y yo sigo esperando que la vuelta de Orestes ponga fin a todos mis males. Dime, hija, ¿está Egisto en palacio? No, si llega a estar en palacio no podría haber salido de mi morada. Entonces te hablaré en confianza. Di lo que quieras. ¿Qué opinas de tu hermano? ¿Crees que volverá? Sí, lo creo. Eso dice, pero no procede como hago. Confía, cobra ánimo. Hija, no hables más. Ve a tu hermana Crisótemis y lleva ofrendas típicas para los muertos. Hermana, no puedes aprender, después de tanto tiempo, a no entregarte a la cólera. Yo misma soy consciente del estado en el que están las cosas. Y es cruel. Pero rodeada de males y profiriendo lamentos, no vas a conseguir nada. Es indigno de ti, nacida de tal padre, olvidar de quién eres hija para no inquietarte más que de tu madre. Las palabras que me has dicho y con las cuales me censuras han sido sugeridas por ella. O eres una insensata, o si has hablado con razón, abandonas a tus amigos. Te niegas a dudarme cuando te digo que quiero vengar a mi padre. Y me dices que no haga nada. Dime, ¿qué provecho tendría con dar fin a mis gemidos? Tú, que dices obrar, no obras más que con palabras y haces causa común con los matadores de tu padre. Tú, ¿cuándo podías haberte llamado hija del más ilustre de los padres? Te llamas hija de tu madre. ¡Sed prudentes! No demostréis tanta cólera entre hermanas. Aprended a hablar bien una de la otra. Hace mucho tiempo que estoy acostumbrada a tales palabras por parte de ella. Solo quiero avisarle de que le amenaza un gran infortunio que hará callar sus continuos lamentos. ¿Infortunio? Habla.
infortunieses. Te diré lo que sé. Han resuelto, si no cesas en tus lamentaciones, enviarte a un lugar donde no volverás a ver el resplandor de él. Viva, en el fondo de un antro negro estallarás en gemidos lejos de esta tierra. Medita tu comportamiento. Es tiempo de tomar una postura prudente. Eso es lo que han decidido hacer conmigo. Rolán, en cuanto Egisto vuelva a palacio. ¡Pues que vuelva pronto! ¡Qué dices, desgraciada! ¡Vuelva aquí, no! ¡Eres una insensata! ¡Mira, muñeco, de vosotros! ¡Es que no te cuidas de tu vida! ¡Que sepas que mi vida es bella y admirable! ¡Bella sería! ¡Si fueses prudente! ¡No me enseñes a hacer traición a mis amigos! ¡No te enseño eso! Solo te digo que te sometas a los más fuertes. Es bueno no sucumbir por imprudencia. ¡Sucumbiremos vengando la muerte de nuestro padre! ¡Mi padre mismo! ¡Me perdona esto! Lo sé. Solo a los cobardes pertenecen esas palabras. ¡No cederás! ¡No! No soy una insensata como tú. Me voy. ¿A dónde vas? Allá donde debo ir. ¿A quién llevas esas ofrendas sagradas? Mi madre me envía a hacer libaciones a la tumba de nuestro padre. ¿Cómo? ¿Qué dices? Lo que has escuchado. ¿Cómo se atreve? Todo se debe a un terror nocturno, según he entendido. No puedo decir de él sino poca cosa. Hermano, cuéntame al menos lo que sepas. Con pocas palabras han derrumbado con frecuencia a los hombres. Se dice que ha visto a tu padre y el mío, vuelto de nuevo a la luz, apoderarse del cetro que lleva ahora Egisto y hundirlo en tierra. Y que entonces un elevado ramo germinó y salió de él, y que toda la tierra de Micenas fue cubierta por su sombra. He oído decir estas palabras a alguien que estaba presente cuando ella refería su sueño. No sé más. Hermana, no lleves nada a la tumba de lo que tienes en las manos, porque no es lícito y no es piadoso llevar estas ofrendas de una mujer a Dios. Arrójalas a los vientos, escóndelas, que nada se acerca a la tumba de nuestro padre. Si esa mujer no hubiese nacido la más audaz de las desgracias, jamás habría destinado esas ofrendas a aquel a quien mató a ella misma. ¿Crees que esa muerte puede ser espiada por libaciones? No, jamás, eso no es posible. No hagas nada. Corta las extremidades de tus trenzas. He aquí las mías. Entrega estos cabellos no cuidados. Y mi cinturón sin ningún adorno. Dobla las rodillas, suplicante, para que vengan a nosotros de debajo de la tierra y para que vivo Orestes los pisote. Hermana, esto servirá de venganza de la tuya y de la mía a nuestro padre que está ahora bajo tierra. Si eres prudente, obedecerás. Lo haré, pero suplico que guardes silencio, porque si mi madre sabe esto, correría un gran peligro por haberme atrevido a ello. Thank you.
noticia anunciada vendrá. La noticia de ese sueño ha sido agradable para mí. Y mi confianza se ha afirmado con ella. Porque no solo yo, sino la justicia también le hirió. Tendrías que venir tú en mi ayuda, si hubieras sido prudente, puesto que tu padre, por el que no cesas de gemir, se atrevía a sacrificar a tu hermano a los dioses, y en que no sufrió tanto para engendrarla como yo para parirla. Dime, ¿por qué la digo yo? ¿En favor de los argivos? No tenía ningún derecho a matar a mi hija. La mató por su hermano Menelao. ¿No debía ser castigado por mí? No tenía Menelao dos hijos, que era más justo hacer morir. Nacidos como eran, de un padre y de una madre, por quienes aquella expedición se emprendía. ¿Es que sentía tu padre más amor por los hijos de su hermano que por los suyos propios? ¿No son estas cosas propias de un padre malvado e insensato? Yo lo pienso así. Por eso no me arrepiento de lo que hice. ¿Dices que mataste a mi padre? Sí, lo mataste. Pero sin derecho alguno. El hombre con quien vives te persuadió de impulso. Interroga a la cazadora Artemis. Mi padre, como es sabido, complacido en perseguir en un bosque sagrado de la diosa un hermoso ciervo, dejó escapar después de haberlo visto palabras orgullosas. Entonces la diosa irritada detuvo a los aqueos, hasta que mi padre hubo degollado a su propia hija
a causa de aquella bestia fiera que lo había matado. Así es como fue degollado, porque el ejército no podía por ningún otro medio partir para Troya o volver a sus moradas. Por eso, la sacrificó con dolor, pero no en favor de Menelao. Y aunque lo hubiera hecho por su hermano, ¿en nombre de qué ley era preciso que fuese muerto por ti? Y dime, ¿por qué cometes la acción tan vergonzosa de vivir con ese hombre abominable con el cual con su ayuda mataste a mi padre? ¿Y por qué concibes hijos con él? ¿Y por qué rechazas a tus hijos legítimos? Dirás que vengas así la muerte de tu hija. Pero si es así, sería vergonzoso. ¡Declara todo el mundo que yo soy malvado y furioso! Respire, señora. No liberé del todo esa cólera. ¿Por qué de cuidarme de la que dirige a su madre palabras infuriosas a la edad que tiene? ¿No es que se atreve a cualquier mala acción sin pudor? Tengo vergüenza de esto. Y estas cosas no convienen ni a mi edad, ni a mí misma. Pero tu odio y tus actos me obligan. El mal enseña al mal. ¡Insolente bestia! Eres tú misma con tus actos y tus palabras. Juro que no escaparás al castigo de tu audacia en cuanto Egisto haya vuelto a la morada. ¿Ves? Ahora estás dominada por la furia. ¡No puedes oírme porque te duele! ¡No puedes ahorrarme tus clamores y dejarme sacrificar a los dioses! ¡Te he permitido decirlo todo! ¡Sacrifica! ¡No diré nada más! Tú, esclava, que estás ahí, trae esas ofrendas para que yo haga votos que disipen los horrores de los que estoy turbada. No hablo entre amigos, y no conviene que lo diga todo delante de esta. Si la visión que se me ha aparecido esta noche me anuncia cosas felices, realízalas. Si son funestas, desvíalas sobre mis enemigos. Concédeme vivir, siempre sana y salva, siguiendo el cetro y la morada de los atridas. Escúchame favorablemente, Apolo, y dame lo que te pido. Amigos, quisiera saber si esta es la morada del rey Egisto. Lo es, extranjero. ¿Es esta su esposa? Sospecto es el de una reina. Sí, lo es. Salud, reina. Te traigo una buena noticia, para ti y para Egisto, de parte de un hombre que os ama. ¿Quién te ha enviado? Panoteo el Focidio, que os anuncio un gran suceso. Di, extranjero, enviado por un amigo, sé que tus palabras serán buenas. Voy a decirlo en pocas palabras. Orestes ha muerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, muero! ¿Qué dices? ¡No escuches a esta! Digo y repito que Orestes ha muerto. ¡No muero, desdichada! ¿De qué modo ha perecido? Para eso soy enviado. Te lo contaré. Llegando Orestes a la asamblea de la Hélade, fin de combatir en los Juegos Délficos, entró resplandeciendo belleza y admirado por todos los presentes. Consiguió los premios de la victoria en todos los combates propuestos por los dioses. Y todos llamaban dichoso y proclamaban al argivo Orestes, hijo de Agamenón, el que en otro tiempo reunió el ilustre ejército de la Hélade. Pero las cosas son así. Si un dios nos envía una desgracia, nadie es lo bastante fuerte como para escapar a ella. Al día siguiente entró con numerosos rivales. Uno era Cayo, otro de Esparta,
varios libios y luego Orestes. Uno con yeguas tesalias y otro con caballos de Enia. Al día siguiente comenzó la carrera y el estadio se llenó con el estrépito de los caballos resonantes y sus ardientes resoplidos sobre las espaldas de los conductores de carros. Todos estaban en pie, pero entonces los caballos del hombre de Enia arrastraron el carro con violencia y, al acabar la sexta vuelta, chocaron de frente contra las cuadrigas de los libios. Una rompe a otra y cae con ella. El ateniense se apartó de la vía como hábil conductor. Y Orestes, viendo que este había quedado solo, hirió las orejas de sus caballos rápidos con el sonido agudo de su látigo y lo persiguió. Y los dos estaban lanzados sobre la misma línea. Pero entonces Orestes tropezó y cayó enredado entre las riendas. Los jinetes lo levantaron todo ensangrentado. Tal era su estado, que era difícil reconocer aquel miserable cuerpo. Unos hombres focidios trajeron aquí, en una pequeña urna, los restos de aquel gran cuerpo para que sea sepultado en su patria. Esto era lo que tenía que decirte. Triste noticia y cruel espectáculo. Toda la raza de nuestros antiguos dueños está aniquilada. Zeus, ¿qué puedo decir yo de estas cosas? Es triste para mí no salvar mi vida, sino por mis propias desventuras. ¿Por qué, reina, después de saber esto te atormentas? La maternidad tiene un gran poderío. Una madre no puede aborrecer a sus hijos. Orestes, hermano mío, eres ultrajado por tu propia madre. Lo que le ha sucedido está bien dispuesto. ¡Insulta! Porque ahora eres feliz. En lo sucesivo, ni Orestes ni tú destruiréis esta felicidad. Mucho mereces, extranjero, trayéndonos esta noticia. Parece que he venido aquí inútilmente. Inútilmente no. Has venido con pruebas ciertas de aquel que huye de mis pechos y de mis cuidados, que abandonó esta tierra. Ahora me veo libre de peligro y ya no temeré nada, ni de él, ni de esta. Aunque para mí sea una calamidad más amarga, puesto que sigue viviendo conmigo. Llevaremos una vida tranquila y sin amenazas. Me voy, pues, si todo está dicho. No, aún no. Eso no sería digno, ni de mí, ni del huésped que te ha enviado. Entra. Déjala llorar fuera sus propias desgracias y las de sus amigos. ¿Os parece que se lamente o llore por tu hija herida de muerte miserable? Ha entrado riendo. Por esto me has perdido en tu muerte. Has arrancado la poca esperanza que me quedaba de vida, esperando tu vuelta. Ahora estoy sola y privada de ti. Y será el dolor el que me mate, porque no tengo deseo alguno de vivir. ¿Dónde están los rayos de Zeus? ¿Dónde está el brillante Helios? Siguiendo esto, permanecen tranquilos. Hija, no llores. No te lamentes demasiado. Me mata. ¿Cómo? Si me aconsejas esperar a los muertos, me insultas consumida como estoy de dolor. Sé que el rey Anfitrión ha muerto envuelto en las redes de oro de una mujer. Y que sin embargo, ahora va a la tierra. Reina sobre todas las almas. ¡Y la mujer es secable! ¡He recibido el castigo del crimen! ¡Sí! Lo sé. Alguien vino para vengarme. Pero nadie sobrevive para mí. El vengador que yo tenía me ha sido arrebatado. Eres la más infortunada de todas las mujeres. Mi vida, sumida en tristezas y en lamentaciones,
Ya sabemos lo que quieres. ¡No me consueles! Más ahora que... ¿Qué dices? ¡Que ninguna esperanza de socorro me queda! El destino de todos los hombres es morir. El destino de todos los hombres es morir. ¡El destino de todos los hombres! ¡Es morir! ¿Qué? ¡En una lucha de caballo! ¡Y enredado entre las riendas como este desgraciado! ¡Calamidad no prevista! En tierra extraña y lejos de mis brazos. Traigo buenas noticias que harán reposar todos tus males. Para mis males no hay remedio alguno. Orestes está cerca de nosotras. Es tan cierto como que me ves en este instante. ¿Cómo te atreves a mofarte de nuestros males, insensata? Ten por cierto que él está aquí. ¿Por quién has sabido eso? Por mí misma, no por nadie más. Tengo las pruebas de ello. Escucha, tú dirás si soy insensato o prudente. ¿Qué pruebas son esas? Hable, voy a contarte todo lo que he visto. Estando en la tumba de nuestro padre, vi regueros de leche derramados recientemente y el sepulcro adornado con toda especie de flores. Me acerqué más a la tumba y vi unos cabellos recién cortados. En cuanto los vi, una imagen familiar impresionó mi ánimo, como si viese una señal de Orestes, del más querido de todos los hombres. Los tomé en mis manos y derramé lágrimas, pues esas ofrendas no han podido ser llevadas más que por él. Sin duda alguna, sus presentes fúnebres son de Orestes. Hermana, puede ser que este día sea el augurio de numerosos bienes. Hermana, desde hace tiempo temía por tu demencia. ¿Cómo? ¿Es que no te alegras de lo que te digo? Ya no reconoces ni en qué pensamiento te extravías. Pero es que no sabré yo lo que he visto, ¡claramente! ¡Ha muerto! Nuestro hermano Orestes ha muerto. ¡Feliz de mí! ¿Por quién has sabido esa noticia? Por alguien que estaba presente cuando sucedió. ¿Y dónde está ese? ¡En la morada! Bienvenido para nuestra madre. ¿De quién eran esas ofrendas que vi en la tumba de nuestro padre? De alguien que honre mejor que nosotras mismas a nuestro propio padre. Yo, que llena de alegría vine a darte la noticia, ignorando en qué calamidad estábamos sumidas. Hermana, si me das crédito, nos liberarás del peso de nuestros males. ¿Yo? ¡Es que puedo resucitar a los muertos! ¡No! No estoy del todo demente. ¿Qué ordenas? Sabes que si es útil no me negaré. ¿Sabe cómo he resuelto obrar? No contamos con la ayuda de ningún amigo. El Hades nos los ha arrebatado. Estamos solas y abandonadas. Ahora que nuestro hermano ya no existe, pienso en ti, para que vengues la muerte de nuestro padre. No vaciles en matar a Egisto con ayuda de tu hermano. ¿Hasta cuándo seguirás inactiva? Sabes que no te casarás nunca. Egisto no es tan estúpido para permitir que nazca una prosperidad de ti o de mí. Si me haces caso, serás alabada por tu piedad, por tu padre muerto y por tu hermano. Todos dirán de nosotros, de tus amigos, esas dos hermanas que han salvado la morada paterna, dando muerte a sus enemigos. Es justo que los dioses y los ciudadanos las honren por su causa. Querida, ven en ayuda de tu padre y de tu hermano. En tales cosas, la previsión es útil a quien habla y a quien escucha. ¿En qué piensas cuando quieres obrar con tanta audacia y me pides que te ayude? ¿No lo ves? Tú eres una mujer, no un hombre, y tienes muchas menos fuerzas que tus enemigos. ¿Quién intentaría atacar a un hombre semejante sin incurrir en la mayor de las dificultades? Piensa en ello, no sea que suframos de los males mayores si alguien oyese tus palabras. Por eso, te lo suplico, reprime tu cólera antes de que hayamos enteramente perecido y de que toda nuestra raza haya sido aniquilada. Yo no diré nada de esto a nadie, te mantendré el secreto. En cuanto a ti, sé prudente y aprende a ceder a los que son más fuertes que tú. Bien sabía que rechazarías mis consejos. Yo obraré solo
por mi propia mano. Ojalá hubieras tenido ese espíritu cuando mataron a nuestro padre. Yo era la misma, pero tenía el corazón más débil. Así no me ayudas. A mal comienzo, mal fin. Admiro tu prudencia, pero aborrezco tu cobardía. Un día también te iré a la mano. ¡Más obtendrás eso de mí! ¡Vete! Puesto que no me prestas ayuda alguna, así será. Te falta espíritu dócil. Dile eso a tu madre. No te odio. Aunque pienses lo contrario, es cruel hablar bien y no obtener éxito. Tú hablas claramente de tu propio defecto. ¿Te parece que ha hablado mal? Las acciones más justas dañan algunas veces. Yo no quiero vivir conforme a las reglas. ¡Es que no cambiarás de propósito! ¡No! No soy una insensata como tú. Me voy porque tú no apruebas mis palabras. ¡Vete! No te acompañaré jamás en lo sucesivo, por cualquiera que sea tu deseo. Hacia Zeus.
y con qué intención has venido. Estoy de hace mucho tiempo. ¿Dónde habita Egisto? Aquí es. ¿Quién de vosotros anunciará en la morada mi presencia? Yo lo haré. Ve, mujer. Entra y di que unos hombres buscan a Egisto. Traed las pruebas de eso que hemos oído. No sé qué rumor es ese. Solo vengo con una noticia que concierne a Orestes. ¿Cuál extranjero? El terror me sobrecoge. Traigo lo poco que queda de él. En esta pequeña urna. ¡Desdichada! La noticia era cierta. Si te conmueves por la noticia de Orestes, sabe que aquí está su cuerpo. Permíteme, por los dioses, tomar esta urna con mis manos para lamentarme por mí y por toda mi rama. Recuerdo de aquel que fue para mí el más querido de todos los hombres. Ahora te tengo entre mis manos y te hice salir de esta morada resplandeciente de juventud. Has perecido lejos de tu tierra y el suelo extranjero. No he podido lavarte con mis manos. Mi retirada está alimentada mi carga de fuego por aquí, como era justo. Infeliz, has sido sepulcrado por manos extrañas. Y vuelves a mí, en cenizas en esta urna. Mi padre ha perecido. Yo soy muerto. ¡Tú no existes! ¡Nuestros enemigos ríen! ¡Nuestra madre impía está insensata de gozo! ¡Hermano! ¡Recíbeme en tu morada, a mí que ya no existo! ¡Para que habite contigo bajo tierra! ¡Ahora que estás muerto, quiero compartir tu tumba! Tú naciste de un padre mortal, Electra. Piensa que Orestes también era mortal. Reprime tus lamentos. ¿Qué diré? No encuentro palabras y no puedo contener mi lengua. ¿Qué ocurre, extranjero? ¿Por qué hablas para sí? Eres la ilustre Electra. Sí, ella misma y desgraciada. ¡Destino infortunado! ¿Qué ocurre? ¿Te lamentas? Tú vives desdichada y sin esposo. ¿Pero por qué lloras al mirarme? Te veo agobiada por tantos lamentos. Ves poco de mis males. Es que hay algo más amargo. Estoy obligada a vivir con asesinos. ¿De quién? ¿De dónde procede la desgracia? Con los asesinos de mi padre. Y obligada a servirles. ¿Y quién te obliga? Mi madre, aunque no tiene nada de ella. ¿Pero cómo? ¿Por la violencia o por el hambre? Por toda clase de miserias. Y nadie viene en tu ayuda ni te defiende. No. Solo tenía un hermano, del cual me trae su cuerpo reducido en cenizas. Hace rato tengo compasión de ti. Eres el único de todos los mortales que me tiene piedad. Yo también sufro del mismo mal. ¿Eres de nuestra familia? Hablaría, si supiera que son de confianza. Amigos son. Habla. Dame esa urna. No me arrebates esta urna, te lo suplico. Dámela y escúchame. No me arrebates esta urna, tío. Trae. Las cenizas de Orestes no están ahí. Entonces, ¿dónde está su tumba? Los vivos no tienen tumba. ¿Qué dices? ¿Vive? Mi alma está en mí. ¿Eres tú, Orestes? Mira la señal de mi padre y reconoce que digo la verdad. Amadísima luz de mi vida. Hermana mía. Hermano, te veo, te oigo, voz de mi vida. Ya no me busques, me tendrás para siempre. Amigos, mirad a mi resplandeciente hermano Orestes. Palabras recias le quería muerto, pero ha vuelto sano y sano. Ya le vemos, hija. Las lágrimas brotan de nuestros ojos. Retoño de un padre querido. Al fin has venido. He vuelto, pero aguarda en silencio. ¿Qué ocurre? Lo mejor es callar, no sea que alguien oiga en la morada. Orestes, no hay nada que temer de nuestros amigos. Solo te pido que no hables largamente cuando de ello es inoportuno.
Pero ¿cómo he de callar la vuelta de mi ser más querido cuando me has dado volverte a ver pronto y contra toda esperanza? Me has vuelto a ver cuando los dioses me han ordenado volver. No quisiera reprimir tu alegría, pero no te abandones a ella en exceso. No me prohíbas gozar del placer de tu presencia. No te lo prohíbo, pero sé prudente con tus palabras. No digas ni que mi madre es mala, ni que Egisto, agotando las riquezas paternas, las esparce por ahí sin medida. Infórmame de las cosas presentes. Di en qué lugar debemos permanecer ocultos. Y ten cuidado cuando entres en palacio con ese semblante alegre. Mejor es que sigas lamentándote por la falsa desgracia que se te ha anunciado. Hermano, todo lo que te plazca me placerá a mí igualmente. No me atreveré a serte inoportuna. Ya sabes las cosas que pasan aquí. Has oído que Egisto está ausente de la morada, pero que mi madre se encuentra en ella. Pero no temas que ella vea en mí un semblante alegre. Puesto que has vuelto, conduce tu camino como es tu propósito. Os aconsejo silencio. Alguien sale de la morada. ¡Insensatos! Es que no os cuidáis de vuestra vida o habéis perdido el juicio. Si yo no vigilase desde hace rato las puertas de palacio, los propósitos que meditáis habrían penetrado antes que vosotros. He aquí la ocasión de obrar con gran prontitud. ¿Cómo se presenta la situación? Del mejor modo. Por fortuna nadie te conoce. ¿Y has anunciado que he muerto? Para todos seres habitantes del Hades. ¿Y qué dicen de la noticia? Ya te responderé. Terminado el asunto. ¿Quién es este, hermano? ¿No lo reconoces? No me acude nada a la memoria. Pues en sus manos me pusiste en otro tiempo, para que me llevara a tierra Focidia. Este es aquel, al único que encontré fiel entre todos, cuando fue muerto nuestro padre. Sí, lo es. Amadísima luz de mi vida, único salvador de la casa de Agamenón. Eres tú, el que nos ha salvado de innumerables males. Salud, padre, porque me parece ver a un padre. Eres el único de todos los hombres que en un mismo día he aborrecido y he amado. Basta. Ha llegado la hora de obrar. Fitemestra está sola y no hay hombre alguno en la morada. Entremos apresuradamente. ¡Rey Apolo! ¡Escúchanos favorablemente! A ellos y a mí. Ahora vengo a ti, suplicándote con palabras la única cosa que poseo. Te pido, te suplico que nos ayudes en esta empresa y que muestres a los hombres qué sacrificios le dan los dioses a la impiedad. Alza tus manos, alza tu voz, eleva tus plegarias a los dioses.
Con dicha viene tu hermana la patria al fin. Orestes, heredero del rey de hombres, el domador de caballos, el que fue muerto a manos de su propia esposa, ha regresado de la desesperación de sus hijos. Compañeros, los hombres van a llevar a cabo su venganza. Guardad silencio. ¿Qué hacen ahora? Él prepara la urna funeraria y ella está de pie, cerca de ella. ¡Morada vacía de amigos y llena de asesinos! ¡Desgraciada! ¡Oigo clamores espantosos! ¡Desdichada de mí! ¡Egisto! ¿Dónde estás? ¡Hijo, ten piedad de tu madre! Tú no tuviste piedad de él en otro tiempo. ¡Ni del padre que le engendró! ¡Raza miserable! ¡Mi destino es perecer! ¡Perecer a la luz de este día! ¡Estoy herida! Y él era como... ¡Las imprecaciones se han cumplido! ¡Viven aquellos a quienes la tierra recubre! ¡Los que han sido muertos vierten al fin a su vez la sangre de sus matadores! ¡Ya ha muerto la miserable! ¡Ya no tienes nada que temer! Nunca más serás ultrajada por las palabras de tu madre. Veo que va Egisto. ¿Dónde veis al hombre? Viene de vosotros. Esconderé el cuerpo de la funesta madre. ¿Quién de vosotros sabe dónde están esos extranjeros que han venido a anunciarnos la muerte de Orestes? Estoy hablando a ti, que seguro que sabes la noticia. ¿La sé? ¿Cómo iba a ignorar la muerte de mi ser más querido? ¿Dónde están? Dime. En la morada. ¡Que se abran las puertas de palacio! ¡Que todo el mundo sepa de la muerte de ese hombre tan esperado! Veo la forma de un hombre muerto. Quitadle el velo. Quítalo tú mismo. Lo haré. Llama a Clitemnestra si se encuentra en la morada. No hace falta. Está justo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Es que no la reconoces? ¡Desgraciado! ¿Quién eres? Le hablas al que creías muerto. Orestes. Desgraciado de mí, soy muerto. Déjame decirte unas palabras. Hermano, no permitas que... ¡Mátale! Abandonaré muerto, que lo sepulten lejos de nuestros ojos. No hablarás, morirás. ¿Por qué no me matas aquí mismo? No mandes, ve a donde mataste a mi padre para tú morir en el mismo sitio. Te envaneces de una ciencia que no poseía tu padre. Hablas demasiado. Entra. Thank you.
¿Qué innumerables calamidades has sufrido antes de liberarte por este último esfuerzo? Ese castigo debería de ser de todos aquellos que quieren ser más poderosos que las leyes. De ese modo, los malvados serían menos numerosos.